hermosos son los pies que han andado el buen camino por florestas en los valles, por el suelo duro y frío. Cuán hermosos son los pies, buenas nuevas han sembrado y el desierto ha florecido. Doquiera que han andado, cuán hermosos pies, cuán hermosos son los pies. Paso a paso y sin cesar, ya sus cicatrices hablan del desprecio.
Muy buenos días, queridos hermanitos. Muchas gracias por conectarse hoy día. Hoy es un día súper especial, ¿ya? No sé si alguien me puede decir por qué es un día especial hoy. ¿También estoy hoy día? Bueno, es sábado, ¿ya? Es sábado, así que es un día súper especial porque podemos conectarnos con Dios y tenemos más tiempo para poder conectarnos o sea, con Él durante todo el día. Bien, así que vamos a empezar a saludar a los hermanitos. Bueno, al hermanito Yerick, al hermanito Catalina Solís, al hermanito Daniel, a la hermanita María Cecilia, la hermanita Yolanda, a Dani Medina, a la hermanita Ángeles, a Denise, Valentina, Nicolás, Fernando, Rosa y Juanes son los hermanitos que tenemos hasta el momento, así que ojalá que se sientan súper bien, que puedan aprovechar este día. Y bien, vamos a comenzar. Así que vamos a pedir la presencia del Señor para hoy. Así que los invito a poder inclinar el rostro para orar. Querido Padre, que estás en el cielo, Señor, muchas gracias te damos por este día, por tus bendiciones. Hoy te agradecemos también porque es un día distinto, es día sábado. Pedimos que tu Espíritu pueda estar con nosotros durante este día, especialmente con la persona que tiene hoy día el tema, Señor, para que podamos entender el mensaje que nos quieres entregar. Y bueno, bendice cada una de las partes del programa que tenemos hoy preparado, Señor. Y acompáñanos durante todo el día. Gracias por todo, te lo damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bien, vamos a comenzar entonces con el himno inicial, Cristo Nombre Sublime. Que lo pueda proyectar Nicolás, por favor. Hermanitos que se han ido conectando en este momento. Y bien, vamos a pasar ahora a la reflexión que la tiene Natalie, que está por ahí. Así que pongamos atención. Hola, Natalie. Muy bien. Hola, hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a pasar ahora a la reflexión. No sin antes orar, ¿ya? Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque ya estamos viviendo un día de reposo, Señor, que tú nos regalas. Dirígenos, Señor, en tu palabra, te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy día vamos a hablar acerca del representante de Cristo, ¿cierto? Acá en la tierra. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Juan, el capítulo 16, el versículo 7, que dice así: Mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Muy bien. Sabemos, cierto, que uno de los nombres que se le atribuye al Espíritu Santo es de el Consolador, ¿ya? Y la obra del Consolador, ya lo que Él está haciendo en este mundo y en nuestros corazones, es poder definir y poder mantener cuál es la verdad, ¿ya? El Espíritu Santo, ¿cierto?, habita en el corazón, también conocido, ¿cierto?, como Espíritu de verdad,
¿Ya? Y de ese modo, ¿cierto? Él puede llegar a ser el consolador para cada uno de nosotros, ¿ya? Satanás, ¿ya? Es el que está encargado, ¿cierto? De colocar en nuestra mente, ¿ya? El error, ¿ya? Es el encargado de tergiversar, por así decirlo, la obra de Dios, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Seguiríamos, ¿cierto?, creyendo en falsas teorías, cayendo en tradiciones, si no fuera gracias a la acción del Espíritu Santo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha intentado, y es lo que está haciendo ahora también en la actualidad, es desfigurar el carácter de Cristo, ¿ya? Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, cuando nosotros lo invitamos a nuestras vidas, ya a través también, ¿cierto?, de nuestro culto personal, nos ayuda, ¿cierto?, a imprimir esa verdad en nuestro corazón, ¿ya? De modo que el error, ¿cierto?, que Satanás intenta colocar, se ve expuesto, ¿ya?, y lo expulsa, ¿cierto?, del creyente. En este conflicto, bueno, el libro anterior que estudiábamos, ¿cierto?, era el gran conflicto, y en este conflicto nosotros estamos acá insertos. Y cada día, ¿cierto?, que el Señor nos regala para vivir, es un día donde nosotros tenemos que tomar decisiones. Decisiones que nos llevan a vida eterna o decisiones que nos llevan a muerte eterna. Ya no hay un camino neutral, no hay algo entre medio. Y el Espíritu Santo es quien nos ayuda, ¿cierto?, a través de la palabra de Dios, a unirnos con Cristo, ya a ser uno en Cristo. Los discípulos, ya cuando recibieron al Espíritu Santo, ya fue porque Jesús quiso que ellos alcanzaran el mismo gozo, la misma alegría que él sentía. Jesús no iba a poder estar, ¿cierto?, en todas partes si él se quedaba. Por eso él dijo que era necesario, ¿cierto?, que enviara un consolador, enviara al Espíritu Santo que pudiera alcanzar, ¿cierto?, a todas las personas. Y él, digamos, se regocijó con la ayuda que el Espíritu Santo le proveía, ¿ya? El Consolador era el más excelso de todos los dones que podía solicitar al Padre, ¿ya? Con el propósito de exaltar a su pueblo. El Espíritu Santo es un agente regenerador, ¿ya? Y sin este don, el sacrificio de Cristo hubiera sido en vano. Como mencionábamos, ¿cierto?, anteriormente, Cristo es el que ayuda a regenerar la imagen de Dios en nosotros, ¿ya? Una imagen que se perdió debido a que el hombre, ¿cierto?, entró en pecado, debido a los engaños de Satanás también, ¿ya? El pecado solamente puede ser resistido, ¿ya?, a través de la obra poderosa del Espíritu Santo, ¿ya? No hay otra manera de resistir el pecado. Y se hace efectivo de esa manera cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, lo que el Redentor del mundo, lo que Jesús también hizo por nosotros. O sea, el sacrificio de Cristo se hace efectivo gracias a la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Cristo nos dio también su poder divino a través del Espíritu Santo para poder nosotros vencer las tendencias al mal, ¿ya? Ya sean estas tendencias que las hayamos heredado, o que también las hayamos cultivado a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante buscar el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos conduce a la verdad, nos muestra el error y nos ayuda, ¿cierto?, a regenerar la imagen de Cristo, ¿ya? Para que nosotros podamos vencer esta tendencia pecaminosa que nosotros tenemos, ¿ya? Si usted, si yo, si juntos queremos vencer el pecado, es muy importante y es vital que nosotros dejemos entrar al Espíritu Santo en nuestra vida, ¿ya? Sin el Espíritu Santo es imposible, ¿cierto?, que eso se pueda lograr. Así es que el Señor nos ayude a poder recibir el Espíritu Santo cada día en nuestros corazones, a poder decidir también cada día
Buscar primeramente la presencia del Señor, porque es la única manera en que nosotros podemos salir vencedores en este mundo, en este gran conflicto, ¿cierto?, que en el cual estamos insertos. Que el Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias entonces, hermanita Natalie, por la reflexión. Ya nos dio algunos tips para poder saber cómo vencer el pecado. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con el tema. Y bueno, el tema de hoy trae consigo algo especial, que es un video introductorio, ¿ya? Para que podamos prestar atención igual y prepararnos para saber de qué se va a tratar el capítulo de hoy. Bueno, ya vamos en el capítulo. No sé si alguien me puede responder en qué capítulo vamos. Todavía vamos iniciando. Cinco. Muy bien, vale. Vamos en el capítulo 5. Ya, así que... Recuerden, hermanitos, igual que pueden ir dejando los pedidos en el chat, ya para que al final los podamos leer. Ahí sí, ahora. Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma misma para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Muy bien, con este video de alguna forma podemos darnos cuenta de qué se va a tratar el capítulo de hoy. Así que dejamos al hermanito Pablo, quien tiene el capítulo hoy. El tiempo es tuyo, hermanito. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Me comparto en pantalla, chiquillos. Quiero invitarlos a abrir, mientras tanto, la palabra de Dios en el capítulo 14 de Apocalipsis. Ya, mientras vamos compartiendo pantalla aquí. Todavía no lo comparto en pantalla. Bien, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a inclinar el rostro para tener un momento de oración. Bendito Padre que moras en el cielo, muchas gracias, Señor, porque nuevamente podemos abrir tu palabra, abrir también los testimonios a través de este libro precioso que es el deseo de toda la gente. Para poder, Señor, vislumbrar un poco más de tu carácter, vislumbrar un poco más de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él padeció, Señor, y de también cómo en tu infinito amor te acordaste del ser humano, Señor. No retuviste a tu Hijo en tu seno, sino que lo entregaste por amor a nosotros, Padre querido. No tenemos idea cuánto dolor le causó a usted esta decisión. Sin embargo, Señor, nos amó tanto, 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 dice su palabra, y envió a su Hijo. Gracias por ese amor inmenso, Señor. Permite que al estudiar ahora este amor
expresado en hechos, podamos también ser tocados por tu presencia y que podamos también ser inclinados a entregarlo todo también nosotros, sin reservarnos nada para usted. Que la presencia de su Espíritu Santo nos dirija, que sus ángeles nos acompañen, toque el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Pon tu bendición sobre cada uno de tus hijos, Señor. Tú sabes que hoy día es un día de reposo. Has prometido también que tu bendición recaerá sobre este día. Y pedimos también y reclamamos esa bendición. Para todos nosotros, Señor, los que estamos presentes, para todos nuestros amigos del grupo también. Permite que los que no se han conectado puedan conectarse también en el transcurso de la meditación. Gracias. Lo damos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a probar ahora. Ahí sí. Bien. Denme un segundo para acomodar aquí el... Ahí sí. Bien, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 12, dice algo muy importante que tiene que ver con una cualidad, con una característica del pueblo de Dios y que está relacionada justamente a los 144.000 que obtienen la victoria sobre la bestia, la imagen y su marca. ¿Y cuál es la característica del pueblo de Dios, del remanente, y especialmente de estos 144.000? Dice, aquí está la paciencia de los santos. Es una de las características fundamentales que poco se habla, pero que determina la salvación en gran medida. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay dos aspectos acá, o tres aspectos en realidad, que son súper importantes y que tienen que ver con las características que tienen y que debemos desarrollar cada uno de nosotros, porque estas son las características de la victoria. Hoy día vamos a hablar de la paciencia de un hombre también. Si bien es cierto, nuestro foco de atención siempre es el Señor Jesucristo, pero también podemos extraer lecciones importantes de aquellos hombres que participaron en la historia y que dejaron una marca, una huella. Por lo tanto, como están escritos en la Biblia, están escritos justamente para que podamos meditar en su experiencia. Y ya me imagino que ustedes deben saber de quién es, ¿cierto? ¿Qué hombre va a estar aquí también junto con una mujer? Van a salir en esta conversación. ¿Se acuerdan ustedes? Si alguien lo menciona, no hay problema. María. ¿Quién? Jesús y María. ¿Perdón? Jesús y San José y María. Aparte de José y María. El capítulo de hoy hablaba también de... Dos ancianos. Simeón y Ana. ¿Perdón? Simeón. ¿Ya? ¿Y quién más? Ana. Muy bien, Simeón y Ana, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que estos eran ancianitos y que durante toda su vida ellos volcaron sus esperanzas para poder ver, justamente ver con sus ojos, ver la esperanza del pueblo de Israel, verlo. Y ellos vivieron para esta experiencia, se prepararon para eso, volcaron su vida, ¿ya? Y llega el momento, ¿cierto?, en que aparece el Mesías, sus papitos, como acostumbraban, ¿cierto?, todos los judíos, lo llevan pasados los 40 días y lo van a dedicar al templo. Entonces, tratemos de pensar que este hombre viejo, ya, ¿cierto?, junto con Ana también, la profetisa, están a la expectativa, pero ¿dónde están ellos habitualmente para poder encontrar esta promesa? ¿Dónde era el lugar donde siempre estaban ellos? El templo. Ya, habitualmente ellos iban al templo. Mire qué importante. La fe, dice la palabra de Dios, sin obras es muerta. Por lo tanto, ellos echaron a andar su fe, ¿verdad? Ellos tenían las expectativas de ver al Mesías. Pero no se quedaron con esa expectativa, sino que hicieron de esa expectativa una realidad. Y la hacían realidad cada día que iban al templo a orar y a esperar pacientemente. Miraban, observaban a cada niño que era presentado allí, escrutando en ellos, tal vez sería el Mesías tan esperado. El Señor le había prometido a Simeón, ¿cierto?,
que no iba a cerrar sus ojitos antes de que pudiera ver al Mesías. Y él, esperando allí, buscando, escudriñando. Interesante. Yo quiero que ustedes imaginen a estos dos ancianos en esta situación. Entonces, ¿cómo fue que el Padre envió a su Hijo al mundo? En Gálatas capítulo 4 dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, una característica, y la otra, nacido bajo la ley. Entonces vemos, ¿cierto?, como los papitos llevan, José y María llevan a su pequeñito, ¿cierto?, para presentarlo y cumplir con los rituales igual. Ahora, ¿cuál era el propósito de enviarlo como un pequeño niño? ¿Para qué el Señor envió a este pequeño niño, nacido de mujer y nacido bajo la ley? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál sería el propósito de tenerlo como un niño? Ambas naturalezas y que se hiciera hombre, como el hijo del hombre. Sí, pero había un propósito detrás. Que tuviera ambas naturalezas, que fuera uno como nosotros, que viniera naciendo de mujer, bajo la ley, pero ¿cuál era el propósito de todo eso? Aquí les voy a ayudar. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Ese era el propósito por el cual el Señor envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley. ¿Ya? Es interesante cómo se va dando toda esta temática. ¿Ya? El Señor cumple con todo, absolutamente con todo. Se hizo igual a nosotros en todo. Vino bajo la ley porque el pueblo ya estaba bajo la ley, sometido, digamos, bajo una ley, ¿cierto? Que ellos mismos habían puesto como un yugo, pero estaban ahí también. Dios había puesto la ley, pero sin embargo ellos también la habían recargado de. Y el Señor viene en todas estas condiciones, bajo todas estas tradiciones, aparece el Señor. ¿Ya? Como 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María le llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor y hacer sacrificio. ¿Qué es lo que correspondía, verdad? Ellos estaban de acuerdo con la ley judaica. Y como sustituto del hombre, Jesús debía conformarse a la ley en todo detalle. Ya había sido sometido al rito de la circuncisión, en señal de su obediencia a la ley. ¿Ya? Ellos estaban bajo esta ley ritual y debían obedecerla también. Así aparece el Hijo de Dios, ¿cierto? A entregarse como un pequeño cordero, como ofrenda, a favor de la madre. La ley exigía un cordero de un año como holocausto y un pichón de paloma como ofrenda por el pecado. Pero la ley también estatuía que si los padres eran demasiado pobres, porque también había gente muy pobre, como para traer un cordero, Dios había provisto, ¿cierto?, también que se aceptase un par de tórtolas o de pichones de paloma, uno para holocausto y el otro como ofrenda por el pecado. Es decir, hasta el más pobre tenía acceso, ¿cierto?, a ofrecer algo a Jehová. El Señor estaba entregando una lección importante. Nadie es tan pobre que no pueda ofrendar algo al Señor. Las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Ojo con esto. Estas ofrendas representaban a Cristo. Pregunta de test. Y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de toda deformidad física. Era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Su organismo físico no era afeado por defecto alguno. Su cuerpo era sano y fuerte. Y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza. Tanto física como espiritualmente, era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Cristo se desarrolla como un niño. La Escritura dice que el niño crecía, se fortalecía, crecía en gracia, ¿cierto? Para con Dios y también para con los hombres. Bueno, aparece en escena también, ¿cierto?, lo que implica la primogenitura. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. ¿Ya? Es por eso que el Señor Jesucristo fue presentado también allí, porque, digamos, estaba cumpliendo también con este rito que involucraba la primogenitura. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. Eso es lo que Dios prometió, el primogénito del cielo. Entonces la primogenitura estaba relacionada con esto, ¿ya? Y dice allí, este don
debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. Entonces, fíjense ustedes que la primogenitura tenía este objetivo. Ya era un simbolismo, ¿verdad?, que debía representar a Cristo entre los hombres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el padre iba a enviar a su hijo, ¿verdad?, su único hijo en propiciación por el ser humano. Entonces, allí la ley de este rito de la primogenitura, que era un don, era llevado, ¿cierto?, rigurosamente por el pueblo también. Cada primogénito que naciera era presentado delante del Señor, cada varón. Entonces, también Israel se convierte en este primogénito del Señor. Dice, cuando Israel fue librado de Egipto, la dedicación de los primogénitos fue ordenada de nuevo. Ya recordemos que pasaron un periodo de 400 años allí y muchas cosas se perdieron de lo que el Señor le había indicado al pueblo de Israel. Pero una vez que es liberado, el Señor vuelve a instaurar la ley de la primogenitura. Mientras los hijos de Israel servían a los egipcios, el Señor indicó a Moisés que fuera al rey de Egipto y le dijera, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. A veces las personas cuando miran el Antiguo Testamento preguntan por qué el Dios del Antiguo Testamento era tan malo, tan sádico. Pero la verdad las cosas cuando leemos el contexto, y esa pregunta el otro día alguien la sugirió por allí, leemos el contexto, vemos que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, o que Dios obraba bajo ciertos principios. ¿Ya? Y el Señor había visto por mucho tiempo que su pueblo estaba oprimido y lo único que quería era que se fuera liberado. Había llegado el tiempo de su liberación y el Señor le pidió a Faraón que lo dejara ir. ¿Ya? Recuerden de que Faraón había mandado también a matar, a aniquilar a todos los niños de Israel también, cuando nació el Señor Jesús, cuando nació Moisés, ¿verdad? Porque sabía que había un Mesías también allí. Entonces el Señor obra justamente, digamos, en justicia, ¿ya? Y le pide ahora, le advierte, de que por favor deje ir a sus hijos, a su primogénito, que es Israel. Pero Faraón contesta de la siguiente manera. Moisés dio su mensaje, pero ¿cuál fue la respuesta orgullosa del monarca? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Jehová entonces obró en favor de su pueblo mediante señales y prodigios y envió terrible juicio sobre el faraón. Por fin el ángel destructor recibió la orden de matar a los primogénitos de hombres y animales de entre los egipcios, a fin de que fuesen perdonados. Los israelitas recibieron la indicación de rociar sus dinteles con la sangre de un cordero inmolado. Esta sangre, recordemos que representaba la sangre del unigénito Hijo de Dios. Cada casa había de ser señalada, a fin de que cuando pasase el ángel en su misión de muerte, omitiera los hogares de los israelitas. Vemos ahí, ¿cierto?, cómo se iba colocando esta sangre, ¿cierto?, en los dinteles de la puerta, como simbolismo, ¿verdad?, de que el Hijo de Dios vendría a morir entonces en rescate y en liberación por su pueblo y por toda la humanidad. Y esta era una señal, para ese momento era una señal, para que el ángel de la muerte viera que en esta casa en realidad se obedecía al Señor y pasaba, ¿cierto?, de largo, donde estaba cumpliéndose el mandato del Señor. Después de enviar este castigo sobre Egipto, Jehová dijo a Moisés, santifícame todo primogénito, así de los hombres como de los animales, mío es. Porque desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto, yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Es interesante como el Señor señala que no solamente, ¿verdad?, los varones de Israel, los primeros, ¿cierto?, eran consagrados, sino que también todos los animalitos, los primogénitos de los animalitos, también eran para Jehová consagrados, debían ser entregados como ofrenda para el Señor. Una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel para que sirviese en su santuario. Pero debía seguir considerándose a los primogénitos como propiedad del Señor y debían ser redimidos por rescate. Así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa. ¿Por qué era tan significativa? Habían dos elementos aquí.
al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor, prefiguraba una liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios. Esa era la ley y este era el simbolismo de la primogenitura. Así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel, tiene la sangre de Cristo poder para salvar al mundo. Eso es lo que el Señor estaba ilustrando a través de todo este proceso. El sacerdote, fíjense ustedes que cuando Cristo fue llevado al templo, cuando era pequeño, lamentablemente no lo reconoció. Había perdido de vista al Mesías. ¿Cuánto significado tenía pues la presentación de Cristo? Más el sacerdote no vio a través del velo, no leyó el misterio que encubría. La presentación de los niños era una escena común. Se volvió algo tan común para el sacerdote que ya no lograba interpretar el trasfondo de esta escena. No estaba su ojo visor allí buscando y escudriñando si sería el Mesías o no el niño siguiente que presentaría a él. Día tras día, el sacerdote recibió el precio del rescate al ser presentados los niños a Jehová. Día tras día, cumplía con la rutina de su trabajo, casi sin prestar atención a padres o niños, a menos que notase algún indicio de riqueza o de alta posición social en los padres. Mira dónde estaba puesto el corazón de este sacerdote. Será hoy día que tal vez quienes ministran en las cosas del Señor no estén pendientes de la obra de Dios a tal punto que pasen por alto las cosas que son importantes. Debemos tener cuidado, hermano. José y María eran pobres. Y cuando vinieron con el niño, el sacerdote no vio sino un hombre y una mujer vestidos como los galileos y con las ropas más humildes. No había en su aspecto nada que atrajese la atención y presentaba tan solo la ofrenda de las clases más pobres. ¿Acaso no estaba estipulado así que vendría el Mesías sin parecer? ¿Acaso las escrituras no lo habían presentado de esta manera para que ellos tuvieran el cuidado de no pasar por alto a la gente pobre? Pero el sacerdote había perdido de vista el propósito por el cual era sacerdote él. Tuvo en sus brazos al Rey de Reyes y nunca se enteró. Qué triste haber pasado, ¿cierto? Que el Hijo de Dios haya pasado por delante de él, haberlo tomado en sus brazos, ¿cierto? Haber puesto su bendición sobre él, pero haberlo hecho como si fuera un niño más, un ritual más. Y tal vez menospreciaba porque era pobre, una familia pobre. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial. Tomó al niño en sus brazos y lo sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos. ¿Cuántos niños son presentados muchas veces sin mayor importancia? Y no tenemos idea a quién estamos presentando muchas veces. No sospechó, al tener al niñito en sus brazos, que se trataba de la majestad del cielo, el Rey de Gloria. No pensó que ese niño era aquel de quien Moisés escribiera: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablaré. No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver. ¿Cuánto deseo tenía Moisés de poder ver a este niño? Pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés. Y cuando dicho sacerdote registró el nombre del niño, registró el nombre del que era el fundamento de toda la economía judaica. Este nombre había de ser su sentencia de muerte, pues el sistema de sacrificios y ofrendas envejecería. El tipo había llegado casi a su prototipo, la sombra a su sustancia. ¿Qué evento más importante se escribió en el cielo en aquella hora? Y el sacerdote no lo consideró de esa manera. Ustedes recuerdan, ¿cierto?, la experiencia de Nadab y Abiú, ¿verdad? Una experiencia triste. Yo le llamo a esto el síndrome de Nadab y Abiú. ¿Cuál es el síndrome de Nadab y Abiú que hoy día se presenta también dentro de la iglesia? Miren, el Levítico, en el capítulo 10, del versículo 8 en adelante, dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. El Señor había indicado que ellos no debían beber vino ni sidra. Pero había un propósito detrás, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Es por eso que yo le puse a esto el síndrome de Nadab y Abiú. Es el síndrome de no conocer
no hacer la diferencia entre lo profano y lo inmundo, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y en la iglesia está ocurriendo mucho esto también. A veces no tenemos discernimiento para poder hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano, entre la manera como adora a Dios, si realmente tiene un estilo mundano, tiene un aspecto mundano, no santificado, o realmente todo lo que estoy haciendo para el Señor cuenta con la bendición de Dios y es algo santo que estoy entregando como ofrenda al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, como ellos no lograron discernir entre lo santo y lo profano, fueron consumidos por medio del fuego en medio de una ceremonia, a la vista y paciencia de todo el pueblo y de todos los demás sacerdotes, ¿verdad? Y a la vista de su padre también, quien tuvo que seguir oficiando con todo ese dolor en el corazón. Pero ahí hay un hecho importante también que ocurre. El estilo de vida del cual hoy día vamos a hablar jugó un papel importante. Ellos eran intemperantes, y por ser intemperantes, no lograron discernir entre lo santo y lo profano. Así que cuidado con nuestro estilo de vida. El símbolo entonces se vuelve realidad. Aquí Cristo fue ilustrado, ¿cierto?, de diferentes maneras a través de la historia. La presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postraron. Este niño inconsciente era la simiente prometida, señalada por el primer altar erigido ante la puerta del Edén. En Shiloh, el pacificador, era aquel que se presentara a Moisés como soy. Era aquel que en la columna de nube y de fuego había guiado a Israel. Era aquel que de antiguo predijeran los videntes. Así se fue mostrando, ¿cierto?, la venida del Salvador. Él era el deseo de toda la gente, la raíz, la posteridad de David, la brillante estrella de la mañana. El nombre de aquel niñito impotente, inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro, era la esperanza de la humanidad caída, el niño a quien o por quien se pagara el rescate, era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. Era el verdadero gran sacerdote sobre la casa de Dios, la cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor a la diestra de la majestad en las alturas. Pero allí estaba siendo presentado como un pequeño niño frágil, inocente. Vamos a leer en Primera de Corintios, no sé si alguien me ayuda y me puede ayudar a leer allí. Primera de Corintios 2. Vamos a buscarlo para leer este aspecto que es importante también tenerlo en cuenta. Primera de Corintios 2, capítulo 13 al 15. ¿Alguien lo quiere leer? Primera de Corintios 2, 13 al 15. Dice, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. ¿Qué le pasó al sacerdote entonces? ¿Qué tipo de persona era el sacerdote en ese momento? ¿Era un hombre espiritual o era un hombre carnal? Ciertamente, si no logró discernir lo referente al Mesías, es porque no estaba en comunión con el Espíritu. Entonces, mire lo interesante que nos puede ocurrir también a nosotros. El Señor dice que todas las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. En el templo, el Hijo de Dios fue dedicado a la obra que había venido a hacer. El sacerdote le miró como a cualquier otro niño, pero aunque él no vio ni sintió nada insólito, el acto de Dios al dar a su Hijo al mundo no pasó inadvertido. Había alguien allí que tenía una visión espiritual. La paciencia finalmente tuvo su recompensa. Esta ocasión no pasó sin algún reconocimiento de Cristo.
Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo sobre él era. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Qué interesante, qué maravilla poder tener la experiencia, ¿cierto?, de ser dirigido por el Espíritu de Dios, oír su voz. Pero esta experiencia no es solamente para algunos pocos. Esta experiencia es para todo aquel que tiene una comunión diaria con el Señor y que logra desarrollar una percepción espiritual de tal forma que el Espíritu de Dios lo puede guiar y lo puede dirigir con toda seguridad. ¿Se acuerdan la experiencia de Felipe ahí en Hechos capítulo 8? Felipe un día, ¿cierto?, se levantó y el Espíritu de Dios le habló y le dijo: mira, Felipe, ándate al desierto. ¿Ya? ¿A quién iba a ir el desierto él? ¿Qué hay en el desierto? Pero allí había un hombre, ¿cierto?, que necesitaba escuchar de él, del Señor. Y el Señor lo envió allí. Y Felipe, obediente a la voz del Espíritu de Dios, fue. Y allí se encuentra con el etíope y logra entregar el mensaje y esa persona se convierte al Señor. Ese es el tipo de relación que nosotros debemos llegar a desarrollar. No podemos aspirar a nada menos. Al entrar Simeón en el templo, vio una familia que presentaba a su primogénito al sacerdote. Su aspecto indicaba pobreza. Vio lo mismo que el sacerdote. Pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel, aquel a quien tanto había deseado ver. Para el sacerdote asombrado, Simeón era un hombre robado en éxtasis. Increíble. Un hombre lleno del Espíritu Santo, siendo catalogado por el sacerdote como un hombre arrobado solamente en éxtasis. ¿Sabes? La sierva del Señor dice de que cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre su pueblo, como la lluvia tardía, muchos no van a percibir esto, ni se van a dar cuenta. Y van a, digamos, a tildar tal vez de exagerados y de extremistas tal vez a aquellos que están recibiendo la bendición especial del derramamiento del Espíritu Santo. Eso fue lo que ocurrió también aquí. El niño había sido devuelto a María como algo común. El sacerdote lo tomó en sus brazos, hizo el ritual en forma muy común, tal vez muy displicente porque eran pobres, y se lo devolvió a su madre. Sin embargo, Simeón lo tomó en sus brazos y lo presentó a Dios. Ahora sí, el Hijo de Dios estaba siendo presentado como realmente debía ser presentado y por alguien que realmente lo esperaba y estaba unido en el Espíritu al Señor. Mientras que inundaba su alma un gozo que nunca sintió antes, mientras elevaba al niño Salvador al cielo, exclamó: ahora despide, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Así presenta entonces Simeón a nuestro Señor Jesucristo siendo un niño. Allí el espíritu de profecía estaba presente en este hombre. El espíritu estaba sobre este hombre de Dios. Y mientras que José y María permanecían allí, admirados de sus palabras, los bendijo y dijo a María: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho, blanco de contradicción, y una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. También aparece la figura de Ana, la profetisa. Ella viene y confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Mientras hablaba Simeón, el rostro de ella se iluminó con la gloria de Dios y expresó su sentido agradecimiento por haberle permitido contemplar a Cristo el Señor. Estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano, pero los que ocupaban los puestos de gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, qué tristeza, no andaban en el camino del Señor. Y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Perdieron así el privilegio de contemplar al Señor. Al igual que ayer, ante el dolor ajeno, muchas veces nosotros somos indiferentes.
o nos hacemos parte del problema o nos hacemos parte de la solución. Así sucede todavía. Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Los hombres reconocen a Cristo en la historia, claro, mientras apartan del Cristo viviente. El Cristo que en su palabra invita a la abnegación. El que está en los pobres y dolientes, que suplica ayuda. Es la causa justa que entraña pobreza, trabajos y oprobios. No es recibido más ávidamente hoy que hace 1800 años atrás. O 2000 años atrás. Un niño nos es nacido. A nosotros. Se nos entregó un hijo. A esta raza, a este mundo caído, se nos dio el Hijo de Dios. No solo para que viniera a morir por nosotros, sino para que fuera uno con nosotros eternamente. Así estaría unido siempre el Señor con esta humanidad identificada por todas las edades como uno de nosotros. María reflexionó en la amplia y profunda profecía de Simeón. Mientras miraba al niño que tenía en sus brazos y recordaba las palabras de los pastores de Belén, rebosaba de gozo agradecido y alegre esperanza. Las palabras de Simeón le recordaban sus declaraciones proféticas de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñirá, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin embargo, Simeón le había advertido a María algo que ella no entendía. No entendía la misión de Cristo. En su profecía, Simeón lo había denominado luz que iba a ser revelada a los gentiles y gloria de Israel. Así también los ángeles habían anunciado el nacimiento de Cristo como nuevas de gozo para todos los pueblos, no solamente para Israel. Dios estaba tratando de corregir el estrecho concepto de los judíos respecto de la obra del Mesías. Deseaba que lo contemplasen no solo como el libertador de Israel, sino como redentor del mundo. Pero debían transcurrir muchos años antes de que la madre de Jesús comprendiese la misión de él. ¿Cuál era la visión que ella tenía? Había un concepto erróneo, ¿verdad? Allí en el pueblo de Israel. María, como todo el pueblo de Israel, esperaba el reinado del Mesías en el trono de David. Pero no veía el bautismo de sufrimiento por cuyo medio debía ganarlo. Simeón reveló el hecho de que el Mesías no iba a encontrar una senda expedita por el mundo. En las palabras dirigidas a María, una espada traspasará tu alma. Dios, en su misericordia, dio a conocer a la madre de Jesús la angustia por él, que por él ya había empezado a sufrir. Y aquí había dicho Simeón, este es puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. Deben caer los que quieran volverse a levantar. Debemos caer sobre la roca y ser quebrantados, antes que podamos ser levantados en Cristo. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado, si queremos conocer la gloria del reino espiritual. Los judíos no querían aceptar la honra que se alcanza por la humillación. Por lo tanto, no quisieron recibir a su Redentor. Fue una señal contradicha. Y esta señal, muchas veces se repite en la vida de la iglesia igual. La iglesia quiere la salvación, quiere la corona, pero no quiere pasar por la experiencia del dolor. No quiere aceptar el bautismo del sufrimiento. Quiere ganarlo, pero solamente por gracia, y no quiere comprometerse a la salvación de los demás. Para alcanzar la corona de justicia hay que estar dispuesto a morir. Hay que pasar por el bautismo del sufrimiento también. Así,
En este pequeño niño fue manifestado el amor de Dios también. Y más tarde se manifestaría, ya siendo hombre, en la cruz del Calvario. Para que sean manifiestos los pensamientos de muchos corazones, a la luz de la vida del Salvador, el corazón de cada uno, aún desde el Creador hasta el príncipe de las tinieblas, será revelado. Satanás presentaba a Dios como un ser egoísta y opresor, que lo pedía todo y no daba nada, que exigía el servicio de sus criaturas para su propia gloria, sin hacer ningún sacrificio para su bien. Así presenta Satanás todavía al Señor. Así desfigura su carácter. Pero el don de Cristo revela el corazón del Padre. Eso tenemos que descubrir aquí. Al Padre. El Padre que se esconde detrás del Hijo, pero que lo entrega con tanto dolor. La sierva del Señor dice que lo entregó no sin un esfuerzo, no sin dolor, no sin sacrificio, no sin luchar. Fue triste para el Padre entregar al Hijo. Así como a María le traspasó una espada del corazón, el corazón del Padre también fue traspasado cuando veía a su Hijo sufrir por nosotros. Testifica que los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Declara que cuando, aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, su amor hacia el pecador es más fuerte aún que la muerte. El Padre no retuvo a su Hijo. Habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada. Por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. No se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Así es presentado el camino para encontrarse a Cristo. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y habiendo los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice: todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome, hallarán su mayor felicidad. Allí, en la cruz del Calvario, el amor y el egoísmo cruzaron su mirada. En la cruz del Calvario se encontró frente a frente Satanás y Cristo. Allí fue hecha su manifestación culminante. Cristo había vivido tan solo para consolar y bendecir. Y al darle muerte, Satanás había manifestado la perversidad de su odio contra Dios. Hizo evidente que el propósito verdadero de su rebelión era destronar a Dios y destruir a aquel por quien el amor de Dios se manifestaba. Por la vida y la muerte de Cristo, los pensamientos de los hombres son puestos en evidencia. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación de los sufrimientos. Reveló los propósitos de los hombres. Jesús vino con la verdad del cielo, y todos los que escucharon la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a Él. Los que se adoraban a sí mismos pertenecían al reino de Satanás. Y en su actitud hacia Cristo, todos iban a demostrar en qué lado estaban de este conflicto. Así, en el momento final, en el día del juicio, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado. No había defecto en el gobierno de Dios, ni causa de defecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para declarar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tus juicios son manifestados. La Escritura dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Allí, en este pequeño niño, que fue creciendo hasta convertirse en un hombre, hasta que se convirtió en el Mesías, en el Cordero de Dios, hasta que murió y resucitó, tras de todo este ministerio, está el amor del Padre, que busca, que reclama lo suyo, y que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Gracias a Dios por este don infinito que es su Hijo. Y agradecemos también que nos refresque, que nos recuerde también el ministerio de su Hijo a través de la pluma inspirada. Que el Señor nos bendiga, hermano. Que esta mañana, que en este día, sea un día de reflexión y de recogimiento para nosotros también. Amén. Muy bien. Muchas gracias, entonces, damos al hermano Pablo y a Dios primeramente por habernos traído este hermoso capítulo. Y bien, ahora vamos a pasar a la parte en la que sabemos si usted se estudió el capítulo, si prestó atención. Así que quiero que se preparen porque traemos el quiz, en donde hacemos, como lo hemos hecho estos días, tres preguntitas con alternativa o de verdadero y falso. Y ahí está, ya está en pantalla el quiz, para que vayan votando. Recuerden que tienen que poner enviar las preguntas para que nosotros podamos ver cómo estuvieron más o menos las respuestas. La primera pregunta dice: ¿la promesa de un salvador solo fue revelada al... Ah, no, pero esta... Creo que esta es la de ayer, ¿o no? Sí, esas no son las... Parece que son de ayer. Sí, son las de ayer. Ahí sí. O sea, está mezclada, está mezclada. Ahí está. Ahí sí. Muy bien, ahora sí tenemos las preguntas correctas. Y dice... ¿Cuál fue el propósito de Dios al enviar a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley? Ya recordemos que todas estas son preguntas de acuerdo al capítulo que leyó el hermano Pablo. Y si yo mal no recuerdo, me parece que el hermano Pablo fue muy enfático en esta pregunta. Ya, y de hecho la respondió muy bien. Así que aquí la primera alternativa dice: condenar a los que estaban bajo la ley. Alternativa B dice: redimir a los que estaban bajo la ley. Y la alternativa C, hacer la diferencia entre quienes estaban bajo la ley y quienes estaban bajo la gracia. A ver, no sé si alguien sabe las respuestas, si pueden ir votando. No se puede votar. ¿No se puede? Pues sí que no se puede votar. Nosotros los coanfitriones no podemos votar. Claro, nosotros los que dirigimos... Ah, ok, pero, vale, ya. Pero los hermanitos sí pueden, así que si les aparece en la pantalla o busquen la parte de votación. Hermano Abraham dice que no lo ve. ¿Hermano Abraham está del celular o de la pantalla del computador? Celular, pero no veo la pregunta. No importa, lo puedo responder. Ahí parece sí. Que no, parece que no se puede. Ahí sí. Ahí sí están empezando a votar, sí, porque... Muy bien. Desde el celular, abajo de donde dice Zoom, al lado donde dice grabando, ahí dice votación en curso. Y si uno la aprieta, vuelve a la votación. Quizás ahí pueda votar. Muchas gracias, hermanita, ¿vale? Así que ahí sigan las instrucciones para poder volver a la votación. La pregunta número 3 no se ve. ¿Cómo completa la 3? Hay que bajarlo un poquito, hermano. Hay que bajar el cursor desde el ladito. Ahí sube, ahí baja. ¿Podría ir leyendo las preguntas igual para que... Sí, 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 la íbamos leyendo, pero solamente han votado 3 personas, entonces por eso estoy esperando que voten la 1 primero. Y ahí están participando. Entonces, ya, la primera era la que leímos. Y ahora la segunda dice: ¿cómo se debían presentar las ofrendas al Señor y por qué? Bien, dice alternativa A, con toda sinceridad, porque Dios ve la intención del corazón. ¿Será esa? Alternativa B dice: de cualquier forma, porque lo importante era presentar una ofrenda ante el Señor de lo que tuvieras.
y la alternativa C dice sin mancha porque representaba a Cristo, la ofrenda perfecta y sin pecado ofrecida por nuestros pecados. Esa era la pregunta número 2. Hermanito Abraham, y la Vale dijo igual que abajito en el celular podía buscar. Sí, hermanito. Gracias, pero no me resuelta, pero no se preocupe. Oh, ya. Yeah. Bueno, igual respondió. Está respondiendo en el chat. Súper bien. Igual está participando. Ahora vamos con la alternativa, la pregunta 3, que dice: ¿por qué era importante la primogenitura para el pueblo de Israel? La alternativa A dice: porque el hijo mayor heredaba todos los bienes de la familia y en caso de que el padre muriera, el primogénito se alzaba como patriarca. La alternativa B dice porque en él recaía la bendición espiritual. Y la C dice era un recuerdo de la liberación de Egipto y donde el Señor había santificado a cada primogénito como símbolo de su hijo que sería enviado a librarnos del pecado. Digo, del diablo. Bien, esas son las 3 preguntas que tenemos el día de hoy. Así que ya va corriendo el tiempo. Muy bien, el 45% de las personas han votado. Ya los que no puedan, se entiende igual que no puedan votar. Pero esta es una instancia que nos sirve a nosotros para motivar la participación del grupo. Y claro, poner a prueba su conocimiento también. Así que vamos votando, hermanitos. Recuerden poner enviar preguntas al final. Para que sí podamos ver las respuestas. No sé cuánto tiempito más vamos a dar. Ya tenemos la mitad de los votos. Muy bien. Nos sirve para refrescar un poquito la memoria. ¿Cierto? Sí, a veces termino el hermano Pablo y se nos olvida. Así que esto nos ayuda a nosotros a poder interiorizar todo lo que aprendimos, todo el conocimiento. Bien, ¿alguien más que vaya a votar para que lo esperemos un ratito? Si no, para ya ir dando las respuestas. Ah, ya, ahí están votando 2 personas, súper bien. Está temblando. ¿Dónde está temblando? Hermana, afírmese nomás. Está chocando fuerte. ¿Qué tal? ¿Santiago? ¿En dónde? Santiago. ¿Sigue temblando, no? No. No. Conservamos la calma, hermanitos, ahí entonces. Fuerte en todo caso. Ya. Y ahí después vamos a ver seguramente de cuánto fue el sismo. Muy bien, me parece que ya cerramos las votaciones entonces, hermanito Jerry. Para que podamos ir viendo las respuestas y por el tiempo. Y el hermanito Pablo igual que nos vaya retroalimentando, que nos explique por qué esa alternativa correcta tal vez. Tenemos el 50% de personas votadas. ¿Cierro? 59%, sí. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí las alternativas. Hermanito Pablo, no sé si está por ahí. Aquí estoy, ya. Muy bien, entonces la pregunta número 1, ¿cuál era la respuesta correcta? Redimir a los que estaban bajo la ley. Ese era el propósito por el cual el Señor envió a su hijo, ¿cierto? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Redimir a los que estaban bajo la ley. Muy bien. Todas las exigencias del Señor, ¿ya? Ahora, ¿cómo se debían presentar las ofrendas al Señor? Sin mancha, sin duda. Porque representaban a Cristo, la ofrenda perfecta y sin pecado, ofrecida por nuestros pecados.
Entonces Cristo era simbolizado a través de todo este sistema ritual y cada aspecto debía ser impecable. Y sobre todo la ofrenda tenía que ser impecable, sin mancha. ¿Por qué? Porque Cristo se presentó sin mancha, sin defecto ni físico, ni defecto de carácter, y mucho menos, ¿cierto?, ninguna relación con el pecado. Por lo tanto, tiene que ser impecable, sin mancha, sin mácula, dice la Escritura. Ahora, ¿por qué era importante la primogenitura para el pueblo de Israel? Si bien es cierto, había una bendición espiritual, pero el capítulo recalcaba esto, que era un recuerdo, ¿cierto?, de cómo el Señor había liberado al pueblo de Israel, ¿ya? Y fue liberado justamente por la sangre de símbolo, ¿cierto? Recuerden que fue la sangre de un carnero tenía que ser puesta sobre los dinteles de la puerta. Bueno, esa sangre representaba al Hijo de Dios, al unigénito del Padre. Entonces, era un recuerdo de que ellos habían sido liberados por el unigénito de Dios en Egipto como pueblo, y también, ¿cierto?, era un recuerdo y era una profecía, entre comillas, ¿cierto?, que apuntaba hacia el Mesías que iba a venir ya físicamente, el prototipo, ¿verdad?, iba a ser hecho una realidad. Entonces, cada niño nacido allí en Israel era como, entre comillas, la esperanza del Mesías. Entonces, cada mujer preparada bien al primogénito. Exacto, exacto, porque podía ser el Mesías, ¿ya? Uh-huh. Recordemos que desde la época de Eva, cuando Eva tiene a su primer hijo, ella ya pensaba que su primer hijo iba a ser el Mesías. Así que desde esa época hasta adelante, todas las mujeres israelitas se cuidaban y tenían un alto concepto de su vida, tenían, digamos, mucho cuidado porque en ellas podría nacer el Salvador. Imagínense la expectativa de cada mujer en Israel. Por eso también sufrían tanto las mujeres cuando no tenían hijos, porque era como que ellas no iban a ser, digamos, merecedoras tal vez del don de tener un hijo y tal vez de traer al Mesías, ¿ya? Que era la mayor expectativa que podían tener. Muy bien. Muchas gracias, hermanito Pablo, entonces, por traernos estas preguntas y respuestas. Me imagino que quedó clarito, hermanitos, ¿cierto? Así que, muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte. Yo no sé si hay alguien más que quiere hacer un... ¿Sí, hermanita? En esa pregunta también podríamos decir que era porque Dios también había dicho que los primogénitos le pertenecían a él. Claro, también. Muchas gracias, hermanito, por su comentario. Eso es lo que quería decirles, que si alguien quiere comentar algo acerca del capítulo, de lo que repasamos hoy día, ahora es el momento igual, para que podamos conversar entre todos. No sé si hay alguien. ¿Qué es lo que más le gustó del capítulo? ¿Qué le llama la atención? ¿Puedo? Me llama la atención que... Hermana, sí, la escuchamos. ¿Quién había pedido la palabra? Yo. Ya, vamos, hermanita María, sí. A mí lo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención fue lo que el hermano Pablo recalcó mucho en su resumen, fue que es que donde está el perro ladrando me confundí. Sí, es que salen afuera y meten bulla. Bueno, lo principal es que cómo uno va al templo con la espiritualidad que Dios nos demanda, ir a presentarnos ante él en su día de reposo. Bien decía el hermano Pablo, vamos en forma espiritual o vamos en forma mundana, porque el sacerdote cuando presentó a Cristo dice que él lo presentó como cualquier niño, porque él no estaba en la presencia de Dios, no estaba en la espiritualidad que Dios demanda que nosotros debemos ir. Sin embargo, Simeón cuando vio al niño y miró a sus padres, se recordó de que Dios en su profecía había dicho que él sería presentado en forma humilde. Y él ahí sintió que Dios le estaba revelando que él era el Mesías. Entonces, ahora nosotros en el tiempo que estamos viviendo ahora, es lo que debemos buscar, la humildad, para que Dios no, cuando el predicador hable,
las palabras lleguen a nuestro corazón. Muchas gracias, hermanita, por su comentario. Exactamente, el Señor nos trajo mucho ejemplo con lo que fue la humildad. Ya Él no vino, como decía ayer, de esa forma, porque sí, todo tenía un propósito para darnos ejemplo, ¿cierto? Ahora sí, hermanito Abraham, me parece que quería comentar algo también. Sí. Bueno, es que Cristo vino a, como hijo, como pobre, como lo más, digamos, insignificante, porque vino a los pobres, porque si hubiera venido como rey, como reyes, tal vez ellos no hubieran, lo hubieran visto muy inalcanzable, la gente pobre, la gente dolida, sufrida, que había mucha, y era necesario que viniera de esa forma. Pero llevándolo a la práctica, me llama la atención que qué fácil caer en las tradiciones, qué fácil perder la vista espiritual, el juicio espiritual, y desencantarnos y seguir asistiendo a la iglesia y seguir con este ritual cotidiano de los sábados, etc. Pero que nos llame a nosotros la forma de que no vamos a ser fanáticos, sino que vamos a estar con Jesús. Siempre con Jesús vamos a tener esa vista espiritual, vamos a poder discernir la necesidad de compartir, esperar la venida de Cristo, no ser engañado, ver cuando sea el momento, decir las palabras adecuadas, compadecerse, ser como Cristo fue. Y ese que sea nuestro mejor deseo, estar siempre pegado a Jesús, para que podamos cumplir la misión y también no perdamos de vista, porque el pueblo judío incluso entregó a su al Mesías, el sacrificio. Entonces nosotros no seamos engañados, porque el Señor lo dice en su palabra, que entonces eso fue, hermanita, disculpe. Muchas gracias, hermanito Abraham. Si ahí, como usted decía, a veces tal vez igual juzgamos al pueblo de Israel porque tal vez no reconoció al Mesías y todo eso, pero nosotros igual estamos como en paralelo, como en lo mismo muchas veces. O sea, bueno, vamos a estar en un momento en que tenemos que reconocer también a Cristo. Sabemos que igual va a venir el anticristo, y dice que va a engañar incluso a los escogidos. Entonces no sabemos también cómo vamos a estar para ese momento. Dios quiera que podamos reconocerlo a él. Hermanita Katibel, nos está levantando la mano para comentar algo. Sí, hermano, buenos días. Justo lo que estaba diciendo Bárbara, a mí desde que leí me impresionó mucho Simeón. Como iban entrando al templo, cuando llegaron y todos, o sea, los que estaban ahí, vieron a este niño, o sea, la madre, María y José, llevando a su hijo a presentarle los brazos, pero el único que lo reconoció en ese momento fue Simeón. Impresionó, y yo pienso de que, bueno, Yana, y yo creo que es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, como está diciendo aquí en paralelo con nosotros, que va a depender del Espíritu Santo. Qué gran importancia el Espíritu Santo, que a nosotros nos va a revelar toda la realidad de lo que, la diferencia entre lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Uh-huh. Entonces, qué gran importancia tienen estos tiempos, en que va a venir por segunda vez nuestro Señor en gloria y majestad, pero los acontecimientos anteriores para nosotros como su pueblo, darnos cuenta, como decía el hermano, entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Qué gran importancia el papel del Espíritu Santo para tener ese discernimiento y reconocer realmente los acontecimientos y las revelaciones que va a ir dando Dios. Es eso, me impresionó desde un principio eso, y la promesa que Dios le dio a Simeón, que él no iba a morir antes de ver a, que el Jesús, el Salvador estaba, ya había venido. Eso. Muchas gracias, hermanita Katibel. Muy acertado su comentario. Bueno, claro, por lo mismo nosotros estamos en este grupito, recordemos el nombre, en busca de la promesa. ¿De qué promesa? De que el Espíritu Santo venga a morar en nuestras vidas. Así que tenemos que hacer provisión para ello,
y sabemos que, por lo que hemos estudiado todos los días en la reflexión en 5 minutos, el Espíritu Santo tiene el papel fundamental, como decía usted, para hacernos distinguir de lo santo y lo profano, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Me parece que ya estamos en la hora, así que vamos a pasar a los pedidos de oración que los tiene Angelito, para que los pueda leer, no sé si está por ahí. Yo los voy a leer hoy. Ah, ya, vamos, vale. Yeah. Buenos días, hermanitos. La hermanita Rosa pide por sus sobrinos Iván y Sofía, por su hermano Alejandro, por la salud de Susy y Vilma. La hermanita Yolanda pide por su salud física y espiritual y también por su familia y amigos. Denise pide por el estudio de Apocalipsis que se realiza hoy a las 4 para que el Espíritu Santo lo dirija. Y yo quiero pedir por la vigilia de hoy para que todo salga bien. Y la hermanita Miriam pide por quienes han perdido un ser amado durante esta semana y por su familia y sus amistades, Cecilia y Clara. Ya, muchas gracias. Vale. Bien. Muchas gracias, hermanito, por sus comentarios, también por los pedidos. Bueno, y Maribel dice igual. Se pide oración por la salud de Lilia Rojas, por mi familia y por los planes de salir de la ciudad. Muchas gracias, hermanita Maribel. Vamos a estar orando por ello. Recuerden orar por estos pedidos. Y bien, ahora antes de finalizar, queríamos recordarles que como grupito tenemos realizada una vigilia. No sé si el hermanito Nico puede proyectar el flyer para que podamos verlo bien. One moment. Ya. Muy bien, como les decía, y recuerden que tenemos, bueno, ahí van a aparecer el programa, los temas que vamos a tratar, pero ¿se acuerdan que ayer mandamos un video donde la Vale hacía una receta de granola y leche de coco? Leche de coco. Exactamente. Ese era un desafío que les teníamos, así que lo esperamos en la tarde, todos con las fotitos de la evidencia de que la hicieron. Y que se puedan animar a participar de esto igual, ¿ya? Ahora sí, Nico, no sé si puedes. ¿Alguien se acuerda de a qué hora es el programa? A las 7. Muy bien, exactamente, de 7 hasta las 11 aproximadamente. Muy bien, aquí va, ahí está. Ese es el programito que nosotros tenemos. Va a hacer un poquito de zoom. Yo no veo muy bien. ¿Le puede hacer un poquito de zoom? Eso, muy bien. Muy bien. La reforma pro salud en el tiempo del fin. Ese es el contexto en que lo vamos a ver. En realidad, como vemos por el horario es una media vigilia. Ya no vigilia completa. Ahí sí. Muy bien, entonces hoy día de 7 a 11 p.m., como les decía, y los temas a tratar son la reforma y temperancia en el remanente, importancia de la reforma pro salud de la predicación del Evangelio, y cómo llevar a la práctica la reforma pro salud. Ya es un programa especial que hemos preparado, tenemos partes especiales, tenemos algunas dinámicas, así que ojalá se puedan dar cita, inviten a sus amigos, no hay límite de invitados, así que se animen para esta tarde y puedan hacer planes, hermanitos. Ya, no sé si alguno de los chicos quiere comentar algo igual acerca de la vigilia del día de hoy. Creo que quedó todo claro. Y compartan igual el afiche igual con sus amigos, con personas también para quien puedan ser parte, son todos bienvenidos a la vigilia. Claro, como decíamos, eso, que puedan compartirlo para que puedan haber varias personitas al día de hoy. Y acuérdense del desafío que les habíamos dejado, ¿ya? Muy bien, así que ahora sí, después con esta noticia, que la puedan tener en mente durante el día, vamos a finalizar el programa y vamos a pedirle al hermanito Pablo si puede orar por los pedidos que leímos el día de hoy,
recordar, orar igual por el hermanito Gonzalo y por la hermanita Lademi, que sabemos que están pasando por un momento difícil, que el Señor les pueda dar mucha fuerza. Y bueno, por ahora esa es la forma que tenemos nosotros de poder apoyarlos, ¿cierto, hermanito Pablo? Vamos a orar y considerar los pedidos, ¿cierto?, que se han expresado, pero vamos a orar especialmente por Gonzalo y también por nuestra hermana Lady Emilia, ¿cierto? También ahí por André, que es parte de la familia igual. Hay situaciones un poco complejas ahí, que solamente el Señor las conoce y necesitan de nuestras oraciones también. Inclinamos el rostro entonces. Amoroso Padre que moras en el cielo, muchas gracias le damos, Señor, por el estudio de esta mañana. También agradecemos por la promesa del Espíritu Santo. Queremos rogarte, Padre querido, que esa promesa se pueda cumplir en nuestras vidas. Sabemos que toda promesa tiene también, cierto, sus exigencias, tiene sus condiciones. Hemos estudiado en alguna oportunidad cuáles son y queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a cumplir con esas condiciones para que veamos también cumplida la promesa en nuestras vidas. Sabemos que usted no falla, que usted está más deseoso inclusive que nosotros de darnos ese don especial, porque tiene que ver con predicar y terminar esta obra, Señor, para que nadie se pierda y todos puedan escuchar el mensaje de salvación y de esta manera usted pueda venir pronto a poner término al dolor de una humanidad, Señor, que sufre constantemente. Sobre todo los niños, Señor, les están pasando muy mal en este tiempo. Pedimos por ellos también, Señor, para que usted los cuide, los proteja, para que deshaga las obras del diablo en contra de ellos, Señor, también. Padre nuestro, permite que en la medida que los días pasen, nosotros estemos atentos, Señor, y dispuestos para escuchar tu voz. Que tengamos la percepción que tuvo Simeón, Ana, de reconocer en un momento de apatía espiritual, reconocer al libertador, al Mesías. Que nosotros también, en esta situación que vemos hoy día, Señor, como iglesia, en donde pareciera que estamos más conectados con el mundo que con las cosas espirituales, permite, Señor, que podamos tener discernimiento espiritual para aferrarnos a ti, para entender los tiempos que estamos viviendo y para hacer, de acuerdo, Señor, a los consejos que usted tiene para su pueblo en el tiempo del fin, todo aquello, Señor, que debemos hacer para estar preparados. Señor, ahora queremos cambiar un poco el curso de esta oración. Hay pedidos que se han elevado, Señor, y que estamos expectantes para que usted pueda también responder conforme, Señor, a la fe de cada uno de nosotros. Usted sabe que hay necesidades en su pueblo, Señor. Hemos pedido no solamente por nosotros, sino por otras personas igual. Cada pedido elevado esta mañana, Señor, tómelo en forma especial en sus manos, para que podamos tener el fin que nosotros esperamos, Señor, como dice su palabra. Padre querido, pero queremos rogarte también por Gonzalo, para que usted le acompañe, están pasando momentos difíciles también en su hogar, y también por Lady Emilia, Señor, nuestra hermana, pedirle, Señor, que usted consuele sus corazones, que usted los abrace como familia, que usted, Señor, llegue como bálsamo a ellos también. Sabemos que son momentos difíciles, que el tiempo solamente nos ayuda, pero mientras el tiempo va haciendo su obra junto a usted, Señor, mientras usted va a través del tiempo poniendo, Señor, el consuelo, la conformidad, la aceptación de las situaciones como se están dando, Padre querido, que ellos encuentren fortaleza en usted, que puedan aferrarse de todo corazón y que no desvíen en un ápice su fe, Señor, ni el camino que un día abrazaron para poder estar junto a usted también en esta esperanza bendita. Fortalécelos, Señor. Abrázalos en estos momentos, Señor, y recuerda tus promesas. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Pablo. Y bueno, muy bien, hermanitos. Muchas gracias también a ustedes por haberse dado cita esta mañana. Pueden abrir sus micrófonos para poder despedirse y que tengan un muy, muy lindo sábado. Nos esperamos hoy día, ¿a qué hora entonces? A las 7 de la tarde. 7. Muy bien. Hermanito, una pregunta. Yo no soy muy experta en todo esto del Zoom. ¿Es posible estar con esta en Zoom esas horas de 7 a 11? ¿No hay problema? Mm,
¿Pero del celular dice o del computador? Sí, del celular. Yo tengo celular. Del celular, por el alto consumo que tiene Zoom, es recomendable cargarlo. O sea, entrar con el celular bien cargadito y ahí en la mitad volver a ir cargándolo. Ah, ok. Pero gracias. No se corta, es tema de batería nomás. Ya, gracias, Mario. Cualquier cosita, vamos a mandarles el link por el grupo de WhatsApp. O sea, que ustedes pueden apretar e ingresar directamente sin problema, ¿ya? Por si acaso. Cualquier cosa, pueden consultarnos, igual estamos a disposición para poder ayudarlos. Ahora sí. ¿Barbarita? Sí, yo invité a invité a una amiga que a lo mejor se van a conectar. No hay problema que venga otras personas, ¿cierto? No, la idea es que venga gente y pueda conocer igual eso. Ya. Sí, un consejo para ingresar, siempre tienen que hacerlo con creándose un usuario Zoom, porque algunos tratan de entrar sin usuario creado y les da harto problema, entonces que traten de crearse un usuario Zoom. Sí, eso, la tardecita podríamos antes mostrarles más o menos cómo se hace, si es que les tinca, para que puedan entrar y sin problema, ¿ya? ¿Alguna duda más, no? Va a estar igual con el hermano Jerry, o sea, con la otra, en el otro sitio, ¿cierto? El link de siempre, ¿no, hermano Jerry? De fe. Sí, sí. Y por YouTube se transmite también, ¿cierto? Correcto. Ya, eso. Si algún hermanito tiene problemas, también puede tenerlo por YouTube. Ya va a quedar grabado todo el programa. El ideal igual que estemos con nuestras camaritas prendidas y que estemos bien arreglados para poder compartir. Y es sábado, así que todo bien bonito. En la misma camarita podríamos mostrar el reto. Sí, pues también. Si no, sí, por mandar el ratito, mostrarlo ahí. La hermana la tiene lista y pues por eso que... Muy bien, hermanita. Felicitaciones. Yo les comparto si al que no la hizo. Pero la más prendida ayer en el grupo, hermanita. Así que esperamos que se puedan haber animado. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanitos. Feliz sábado. Feliz sábado. Muy bien. Feliz sábado, un abrazo para todos. Feliz sábado, hermanitos. Que tengan un buen día. Feliz sábado, hermanitos. Todos con su leche de coco y granola.